Hola, ¿cómo estás? Encantada de recibirte acá en mi espacio televisivo Alimenta tu Vida. ¿Cuántas personas buenas que hay en este mundo, pero hay tantas otras que no merecen estar viviendo en este mundo de alegrías, de bendiciones? ¿Por qué? Porque tienen malas intenciones. ¿Y qué podemos hacer con esas personas? ¿Evitarlas? No, porque tal vez estemos compartiendo cosas cotidianas. ¿Pero qué sucede cuando una persona es sensible? Le quita la paz, la armonía, las ganas de seguir en lo que estaba haciendo, que tal vez sean cosas productivas para otros. Por eso mismo, tratemos de unirnos a aquellos que queremos el bien común y de evitar a las personas que tengan malas intenciones, simplemente tapándonos los oídos para que no entorpezcan nuestro trabajo comunitario. Sé que sos generoso y seguí siéndolo. No mires cuando una persona te está agrediendo. Seguí adelante, avanzá sin parar hacia donde vos querés llegar. Y ahora, ¿me acompañás? Vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. Alimenta tu Vida ha sido galardonado en Termas de Riondo con el Premio Martín Fierro Federal en el rubro Temas Médicos. Gracias, APTRA. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas, puedan mejorar su calidad de vida. Hoy, en Alimenta tu Vida, vendrá al estudio Alberto, un paciente del doctor Miguel Ángel Perillo, para contar su testimonio de implantes dentales con excelentes resultados. Mariela, integrante del grupo de WhatsApp Juntos Combatamos la Obesidad y las Patologías Asociadas, llega desde San Nicolás muy animada a contar su testimonio de descenso de peso y experiencia adquirida en el grupo. Además, hablará con la licenciada Alicia Croco sobre los temas que fueron aprendiendo en el grupo de WhatsApp, como por ejemplo, los alimentos light, dónde está la trampa, mitos y verdades sobre la actividad física, el hipotiroidismo se trata con medicación, alimentación y también se pueden utilizar algunos remedios caseros naturales. La receta del día, panqueque de manzana sin harinas. La licenciada Alicia Croco hablará sobre la resistencia a la insulina. Y en instantes, ya están preparadas Mariela y la licenciada Alicia Croco para hablar sobre los tratamientos que Mariela realizó antes de ingresar al grupo de WhatsApp. Y recordá lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala, regula el consumo de drogas alimentarias y mejora tu salud. No permitas que tu corazón se atormente. Confía en Dios, entregale a Él todo lo que te preocupa y déjalo en sus manos. Dios puede hacer todo, menos fallarte. Estoy muy emocionada, estoy acá con Mariela, que viene de San Nicolás, un viaje bastante largo, para contarte su experiencia vivida durante más de un año en el grupo de WhatsApp Juntos Combatamos la Obesidad y las Patologías Asociadas. Y la recibo con mucha emoción porque veo sus cambios. Hasta el día de hoy bajó 19 kilos con esfuerzo, dedicación, trabajo, participación en el grupo, dar y recibir, como siempre lo digo. Y esta parte del programa te voy a preguntar, Mariela, ¿qué consideras respecto a los anteriores tratamientos? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no podías avanzar? ¿Cuáles fueron los inconvenientes? Estuve 30 años, Alicia, tratando de bajar de peso con 5 nutricionistas anteriores y no pude bajar lo que bajé hasta hoy. Me dediqué a los tratamientos, me aboqué a los tratamientos, pero solamente con tu plan alimentario logré bajar 19 kilos
en 17 meses. Y fueron realmente 17 meses de mucho trabajo, como dijiste, mucha dedicación, pero se puede. ¿Ibas a la consulta nutricional semanalmente? Sí, cada 15, 20 días y descendía, no voy a decir, pero porque había un trabajo también. Pero no era rotundo y no era constante el descenso. Era ir y venir, ir y venir. Y nunca tantos kilos como ahora. ¿Y vos considerás que el factor fundamental es ese azúcar que está escondido en los alimentos? ¿Y hay algún otro factor que vos puedas detectar que puede haber influenciado? Por ahí yo tengo hipotiroidismo, que tengo un metabolismo lento, pero yo lo activaba también, no solo me cuidaba con la alimentación, hacía 3 horas de actividad física. Entonces yo consideraba que estaba haciendo lo posible y me frustraba porque no lograba lo que yo quería. Y me dediqué mucho tiempo a mí y al tratamiento y no lo lograba. Esta es la primer parte de la nota con Mariela. Pero va a seguir hablando, por eso quédate ahí y vamos a escuchar qué pasa en las otras notas. Y hay mucho para escuchar sobre este testimonio. No te compares con los demás. Compárate con la persona que fuiste ayer. Estoy acá con el doctor Miguel Ángel Perillo, que todos los conocemos como excelente profesional, con un paciente, Alberto, que le ha hecho un tratamiento de implantes impresionante y vino acá a contar el testimonio. ¿Cómo te sentís? Ahora me siento muy bien porque puedo comer todo, está todo perfecto. Yo llegué con una prótesis removible y me fui con una prótesis con implante. Y ahora, aparte, me siento mucho más cómodo porque los dientes de arriba se me ven todos, que antes no se me veían. Bueno, puedo comer, perfecto. Podés sonreír, podés tener una vida social. Puedo hacer lo que quiera. Aparte, todo empezó desde una compañera del gimnasio, Marcela, que se sonreía y yo veía que a mí algo me estaba pasando. A partir de ahí empecé con todo esto, nunca sufrí nada. Y fue la primera vez que en el principio del tratamiento me sacaron raíces y me pusieron implantes y nunca me sangró. Donde otras veces, por una sola raíz que me sacaron, me sangró un montón. Esta vez nunca pasó nada. Dolor nunca tuve. Doctor Miguel Ángel Perillo, ¿nos podrías contar cómo fue el tratamiento de Alberto? Alberto llega con una prótesis removible. Una prótesis removible es una prótesis de poner y sacar. No te permite tener una buena masticación, una buena función. No te permite tener un perfil estético adecuado de acuerdo a la posición del labio. Porque es una prótesis precisamente que te la pones y te la sacas, entonces el músculo no tiene un parámetro de referencia. Y bueno, a Alberto le colocamos implantes. En realidad es un excelente paciente, se portó genial. Pienso que no sufrió casi nada. No, hay que tener un poco de paciencia. Y después tuvo paciencia porque hay tratamientos que son muy rápidos y en el caso de él demoró un poquito más el proceso de osointegración. Pero bueno, el resultado final fue una prótesis fija que tiene en este momento, que como volver a recuperar sus dientes, una buena posición del labio, una linda sonrisa y sobre todo una buena masticación, porque hoy se siente como que puede masticar lo que quiere y es como que volviste a recuperar tus dientes. Sí. Eso es maravilloso. No es solamente decir necesito un tratamiento de implantes, sino tener un testimonio que avale el trabajo excepcional del profesional que te lo va a llevar a cabo. No tenés que ser el mejor para comenzar, pero tenés que comenzar para ser el mejor. Y vos te preguntarás qué trabajamos en ese grupo de WhatsApp. No es solamente bajé tantos kilos, sino que están aprendiendo y mucho. Y por ahí un día digo, bueno, hoy vamos a hablar de tal tema o tal otro. Y muchos nos preguntamos qué pasa con los alimentos light. ¿Qué aprendiste, Mariela? Que no son saludables. Tienen azúcares escondidos.
¿Y qué provocan esos azúcares escondidos? Adicción. ¿Y las papilas gustativas qué se hacen? Se estimulan y estás con mucha ansiedad. Te despierta esa ansiedad que no podés controlar. Y querés comer más y querés comer más. Cuando dejaste esos azúcares escondidos, ¿qué sensación tuviste interna? ¿Tuviste ese síndrome de abstinencia? Sí, pero muy poco tiempo, porque pude lograr controlarlo. ¿Y por qué lo controlaste? ¿Cuáles fueron los factores que te ayudaron a ese control alimentario? La cabeza. Trabajar mucho con el pensamiento, del autocontrol. ¿Y qué pasó con el grupo? Apoya, totalmente, motiva, apoya. Sostiene, es un soporte muy importante. Yo no estaría acá hoy sin el grupo. Me ayudó muchísimo, como me ayudaste vos. Es una pata muy importante. Nosotros tenemos tres pilares en el grupo. Plan alimentario, primero principal, porque es exitoso. La actividad física, que también acompaña muchísimo. Y a mí particularmente me agrada, la disfruto. No es una carga para mí. El tercer pilar, los pensamientos positivos y la motivación que vos nos das. Y mis compañeros también. Así que eso es re importante. Y la otra pata es el apoyo del grupo. Esencial para el tratamiento. Porque en ese grupo estamos todos pasando por lo mismo. Entonces todos nos ayudamos, todos nos contenemos. Y por último quiero preguntarte, porque hay un mito que yo no comparto, que hay que hacer mucha actividad física para adelgazar. Y vos comprobaste que esto no es así. No es así y es contundente, porque yo en mi primer tiempo de tratamiento me había quebrado un pie, así que estuve prácticamente 2 meses sin moverme. Y ahí fue donde descubrí que no tenía que pasar 3 horas todos los días haciendo actividad física. Seguí bajando y fue donde más bajé. ¿Por qué? Porque a rajatabla el plan nutricional. Qué interesante todo lo que estamos escuchando sobre WhatsApp en este grupo tan, tan interactivo, interesante. Ahora voy a hablar de otros temitas y al final del programa tenemos la frutilla, que es Mariela, que nos va a contar lo que pasa durante el tratamiento en el WhatsApp, cómo hizo para bajar estos 19 kilos exitosos. Deja de pensar en términos de limitaciones y pensá en términos de posibilidades. Vas a la consulta médica ya que tenés algunas molestias y no podés revertir. Percibís que aumentaste de peso o descendiste de peso de manera inexplicable, tenés sensación de frío, debilidad muscular, cansancio, depresión, ansiedad. Tal vez tenés la piel pálida, amarilla, seca, tengas retención de líquidos, notás que el cabello se te cae. De acuerdo con los síntomas que le decís al médico, te va a sugerir que realices análisis sanguíneos, porque el diagnóstico presuntivo es hipotiroidismo. Y es así, se confirmó el diagnóstico. Y tus hormonas van a necesitar un control a través de la medicación y vas a necesitar una correcta selección de alimentos y correcta actividad física. ¿Qué alimentos? Pescados, mariscos, las algas, kelps, fucus, espirulina, huevos, maníes, berro, pepino, por sobre todo, manzana, higo, palta, para condimentar, perejil, sal yodada o marina, pero moderadamente. Si elegís algas, elegí las ecológicas en cápsulas, ya que están sin tóxicos, que aportan yodo, minerales, aminoácidos esenciales que son indispensables para la salud. Otra opción casera, sal de algas. Deberás moler o pasar por un mortero la sal marina y las algas. Y también vas a incorporar hierbas aromáticas. Mezcla todo y lo vas a guardar en un recipiente de vidrio hermético. La sal va a actuar como conservante. Este es un buen recurso para que lo puedas utilizar como condimento en lugar de la sal de mesa. ¿Qué vas a tener que evitar? Col de Bruselas, brócolis, espinaca, repollo, soja sin fermentar, porotos, rábanos,
alimentos procesados, frutas secas, salvo los maníes, frutillas, pera, durazno y agua de grifo. Un excelente recurso es una infusión de poleo y jengibre con una pizca de pimienta de cayena. El ajo, gracias a la presencia del sodio y el selenio, estimula la función de las glándulas tiroideas. Luego de ingerir un diente de ajo, deberás colocar en la boca una hoja de menta piperita y la masticás durante un tiempo prudente. También podrás hacer gárgaras con un poco de agua tibia y jugo de limón y la mantenés durante algunos segundos en la lengua. Otro recurso, aceite de coco. Presenta una grasa saturada. Su consumo regular va a producir aceleramiento del metabolismo y funcionamiento de la glándula. Presenta ácido láurico, que es un ácido graso esencial que fortalece el sistema inmune, favorece el tránsito intestinal y la digestión. Es rico en vitaminas y minerales. ¿Cómo podés consumir el aceite de coco? ¿En aceite o en agua? Si consumís agua de coco, podrás tomar entre 2 y 3 vasos por día. Uno antes del desayuno. Si es en aceite, una cucharada todas las mañanas antes del desayuno. Espirulina es rica en yodo y proteínas que cuidan la salud. ¿Cómo consumís el alga espirulina? En comprimidos, en farmacias o en casas dietéticas. No te olvides que la actividad física es indispensable. Favorece activar el metabolismo en general y a las glándulas tiroideas. ¡Arriesgate! No te quedes con las ganas de saber qué pasaría. ¡Lanzate! ¡Viví! ¡Atrévete! Que si de los éxitos se disfruta, de los errores se aprende. La receta de hoy, muy rica. Vamos a escuchar a Jorge Mondino de qué se trata. Panqueque de manzana sin harinas. Ingredientes para una porción. Huevo grande, 1. Clara, 1. Ralladura de limón o de naranja, media cucharadita tipo té. Esencia de vainilla, 1 gotita. Relleno, manzana en tiras o pera u otra fruta, media. Preparación. Batir ligeramente los huevos y las claras e incorporarles la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Calentar una panquequera de teflón y llevar a cocinar. Verter de a poco la preparación hasta cubrir la superficie de la panquequera. Dorar de ambos lados y rellenarlos a gusto con manzana en tiritas. Cálculos para diabéticos, 1 porción. Hidratos de carbono, 8 gramos. Proteínas, 12 gramos. Grasas, 7 gramos. Valor calórico, 150 calorías. Estos valores son aproximados. Espero que te haya gustado esta receta y que la pruebes y que lo comentes en www.alimentatuvida.com. Vení a tomar clases con Adrián Andriani y su equipo. Step, aeróbica y otras disciplinas. Te esperamos. 13º Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, bajo el lema Nutrición, el bien común. Del 15 al 17 de mayo en la ciudad de La Plata. Destinado a licenciados en nutrición, estudiantes y profesionales de otras disciplinas que se dedican a realizar aportes para mejorar las condiciones de alimentación y nutrición de la sociedad. ¿Querés adelgazar? Podrás ingresar a un grupo de WhatsApp interactuando con pares, conocer sus testimonios, trabajar, aprender junto a ellos, motivar y ser motivado en búsqueda de un resultado saludable. Además, tendrás un plan alimentario sugerido por la licenciada Alicia Croco y comprobarás que se puede adelgazar siendo constante y venciendo obstáculos. ¡Qué lindo que lucen las remeras Alimenta tu Vida! Los integrantes del grupo juntos combatamos la obesidad y las patologías asociadas. Cada vez más personas la tienen. ¿Te gustaría lucirla? Para adquirirla y saber el costo, comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla.
Para adelgazar y preservar tu salud, la licenciada Alicia Croco te propone estas distintas posibilidades para que bajes de peso sin contar calorías, logrando saciedad y aprendiendo a distinguir dónde está la trampa de los alimentos industrializados. Y si estás embarazada, posparto o tenés un hijo hasta un año, podrás contar con este libro que te permitirá alimentarte y nutrir a tu hijo adecuadamente en estos periodos tan importantes de la vida. Libros editados y digitales. Si querés adelgazar, no pienses en dietas, sino en un plan alimentario que sea el óptimo para vos. La licenciada Alicia Croco puede ayudarte si estás dispuesto a modificar hábitos alimentarios y el estilo de vida. Atención personalizada. ¿Sabes por qué la gente buena no cambia? Porque a pesar de las desilusiones y de las muchas heridas recibidas, ellas siguen pensando con el corazón. ¿Y estás interesado en saber qué hacemos en ese grupo de WhatsApp? ¿Cómo trabajamos? Y bueno, Mariela es una de las integrantes del grupo de WhatsApp Juntos Combatamos la Obesidad y las Patologías Asociadas. Una persona que viene a representar ese grupo de trabajo, que no buscamos lo mágico, que buscamos un resultado óptimo para cada uno de los integrantes. Y Mariela cambió y mucho. Y Mariela, contame, ¿cómo empezó tu proceso de adelgazamiento? ¿Cómo era Mariela y cómo fue cambiando? Y bueno, yo era una persona muy tímida. Jamás mandaba audios en el grupo, siempre de texto. No sé, era como que tenía temor, vergüenza. Y eso cambió hoy. Yo me siento más con la autoestima más elevada, me siento más fuerte, más valorizada. Me siento otra persona, como vos nos decís, dejamos la gordita atrás. Pero me costó mucho y vos me ayudaste en eso. Me ayudaste a atravesar muchas barreras. Un día me dijiste que yo tenía que mandar audios. Basta de textos, audios. Entonces yo me animé a mandar audios. Pero siempre con esa timidez, con ese tono bajo, con muy medido, hasta que un día vino otro reto que me animó a atravesar otra barrera, donde yo pude sacar la persona que estaba oculta y pudo salir esta Mariela que soy hoy, con más fortaleza, con la autoestima más elevada, porque a mí esto me ayudó a ser otra persona, ya que yo puedo estar más feliz, más contenta. Y me ayudaste a atravesar, no solo a bajar de peso me ayudó el tratamiento, sino a poder manifestar esto que soy hoy. Y te agradezco. Yo sé que fueron retos, por ahí que fueron momentos duros, que por ahí yo me puse mal, pero viendo el fruto hoy estoy re contenta con los logros. ¿Qué trabajamos además en el grupo de WhatsApp? Distintos temas. Por ejemplo, nos abocamos a la frustración. ¿Qué pasa en un proceso de frustración? ¿Cómo tenemos que salir adelante? ¿Cómo salir adelante? ¿Qué hacemos con la culpa? ¿Qué podemos hacer con la gente tóxica? Las cosas que nos afectan. Cada uno expone desde su lugar, desde su óptica, lo que le pasa a cada uno y lo que siente cada uno con el tema. Y vamos trabajando y vamos sacando conclusiones y nos ayuda a cambiar. Mi detonante de mi descenso de peso fue dejarlo industrializado. Descubrir esos azúcares escondidos dentro de todos los alimentos procesados, industrializados. Y hoy no los consumo. Y hoy logro este peso. ¿Te costó mucho dejar estos alimentos que son tan adictivos? Los primeros meses cuesta. Los primeros 3 meses yo los dejé por completo. Y ahí fue donde descubrí. Y fue donde más bajé. Y pude controlar mi cabeza porque necesitamos mucho trabajo mental, mucho autocontrol, estar permanentemente atentos a lo que vamos a consumir. Y yo apuesto a tu plan nutricional, apuesto a consumir cosas naturales y saludables. Y lo pude hacer, pero hubo mucho trabajo, mucha motivación,
mucho sostén. ¿Qué expectativas tenés de ahora en más? Dentro del grupo de WhatsApp, que hay cambios, porque ahora los separé de a tres. Estamos. Tenemos varios grupos para trabajar más en forma más directa, para que los cambios vayan siendo mayores aún. Yo creo que ahora, con esta nueva modalidad, vamos a llegar más rápido a nuestra meta tan deseada, que es llegar al peso saludable, porque la mayoría de los que estamos en el grupo ya hemos adquirido hábitos, hemos aprendido mucho de lo que es la obesidad, porque sabemos todos que es una enfermedad, que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y llegamos hasta acá con la evolución del grupo, porque hemos crecido muchísimo como grupo y vamos a llegar todos a nuestro peso ideal o posible o saludable. Y esa es la meta de todos, y ya estamos próximos algunos. Como conclusión digo que cuando hay unión, trabajo, paciencia, los objetivos se logran. Y al final del camino uno puede sentir una sensación de plenitud, porque no buscamos lo mágico, se busca un resultado efectivo y duradero en el tiempo. Muchas gracias, Mariela. Gracias a vos. No copiemos las malas intenciones de las personas. Sigamos con lo que necesitamos hacer para ser feliz. Y no nos peguemos a las cosas malas, que nos quitan la paz y la armonía. Me voy a despedir con un beso muy grande que espero que te llegue a tu mejilla en este momento. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.